Marcho Mavrov, soy profesor de corno del Conservatorio Manuel de Falla. Este es uno de los instrumentos más antiguos de la historia de los instrumentos de metal. Uh-huh. Es tan antiguo como la trompeta, más o menos, están ahí parecidos las dos cosas. Es un instrumento que, digamos, es difícil, pero es muy lindo. Para mí es el más lindo de todos los instrumentos de metal. Con esto queda todo claro. El alumno cuando ingrese tendría que empezar con básico, digamos, tocar notas largas, aprender lo que es la digitación y más que nada cómo es la manera de soplar, porque lo más importante para estos instrumentos es la forma de soplar, de aprender de soplar un instrumento de viento. Para todos los instrumentos de viento lo más importante es eso. Después de esto ya se va avanzando con la llave, la técnica y así, despacito vamos avanzando, pero es un proceso largo, pero hay tiempo, digamos, de aprenderlo. Este instrumento se usa mucho en las orquestas sinfónicas, filarmónica, sinfónica, bandas. No se usa tanto en el jazz. Esto es el alma de la orquesta filarmónica o la sinfónica. Esto es el alma de la orquesta. Si esto falla en la orquesta falla. Esto es el alma. Lo que sostiene todo.